Este 20 de julio, Día de la Independencia, no olvidemos izar la bandera de Colombia. El pabellón tricolor debe estar en las entidades públicas, privadas y en nuestras viviendas. No dejemos perder nuestras fechas patrias. Icemos el tricolor y digamos que Arauca también es Colombia. Arauca, tierra soñada por el sol. Invita Gobernación de Arauca, Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Infantería de Marina, Policía y Ejército Nacional. ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! A tan solo 8 días del cierre de las inscripciones para las próximas elecciones regionales en la capital de Arauca, se aclara el panorama político para la alcaldía del municipio de Arauca. Los candidatos al segundo cargo más importante del departamento de Arauca son: el partido de la U avaló a Nasser Cruz Matus, Colombia Renaciente a Germán Rosso Anís, el ASI a Edgar Fernando Tovar, Centro Democrático a Ronald Belandia y el grupo de ciudadanos significativo Arauca es Real a Óscar Evelio Durán. Una nueva víctima cobró la ola de violencia en el departamento de Arauca. Los hechos se registraron en el sector conocido como el Terraplén, en el municipio de Saravena. Las primeras informaciones indican que dos sujetos le dispararon en varias ocasiones a una persona y que le dejaron una nota a un lado del cuerpo. En lo que va corrido del año, 114 personas han sido asesinadas en el departamento de Arauca. Delincuentes indígenas vienen intimidando y hurtando a los viajeros en las vías del departamento de Arauca. Los últimos hechos se registraron cerca de la Y del centro poblado de Betoyes, en Tame, donde los nativos atacaron con flechas a un vehículo porque no les hizo el respectivo pare. Autoridades reforzarán la seguridad en este eje vial para evitar los diferentes hurtos. Una mujer con condición de discapacidad murió en el municipio de Arauquita al ser arrollada por un camión en esta municipalidad. El accidente se registró a un costado del Hospital San Lorenzo de Arauquita. La mujer fue identificada como Mayerly Acevedo Pavón, de 25 años. Las autoridades de Arauquita le hicieron un llamado a los conductores para ser más prudente a la hora de conducir. Mañana, el 20 de julio, en la conmemoración del Grito de la Independencia, se realizará un desfile militar por las principales calles de la capital araucana. En el parque principal se hará una ofrenda floral al busto del Libertador y luego iniciará el desfile. La administración departamental invitó a todos los habitantes de Arauca a izar la bandera de Colombia.